Y un tribunal negó la pretensión del dominicano Gilberto Ventura Ceballos de anular la sentencia por 60 meses. Vamos con Adair Concepción que se encuentra desde la sala de redacción para que nos amplíe esta importante información. Adair, adelante, estamos contigo. ¿Cómo estás, Katy? Muy buenas tardes. Efectivamente, prácticamente volver a ver la luz, o por lo menos medios de comunicación, gente en el sistema penal acusatorio. Así pues lo vimos a Gilberto Ventura Ceballos, dominicano, este caso condenado por el homicidio de estos cinco jóvenes. De igual forma, eh, su abogado Rogelio Cruz lo que pretendía con el recurso, cuya audiencia se realizó el día de hoy, es que se anulara la sentencia de 60 meses de prisión por la primera evasión, la que se dio en diciembre del 2016. El abogado abducía una serie de violaciones a los derechos, a las garantías de Gilberto Ventura Ceballos y en base a eso que se anulara esa condena de 60 meses de prisión. No obstante, el Tribunal Superior de Apelaciones, conformado por tres magistrados, mantiene esa condena de 60 meses, sumado a los otros 50, por el homicidio de estos cinco. Jóvenes, Ventura Ceballos tomó la palabra la tarde de hoy ante el Tribunal Superior de Apelaciones, un tanto extenso, hubo llamados de atención ya que no aterrizaba en la idea de por qué anularle esa sentencia o esa condena, culpó a los medios de comunicación por la situación en la que atraviesa en este momento, asegura que eh, tiene conocimiento que están eh, sus videos en redes sociales que le llaman matachino, fueron parte de las palabras que utilizó y reitero, culpa a los medios de comunicación por la situación. Por la cual atraviesa en este momento. Vamos a escuchar las declaraciones de su abogado Rogelio Cruz a su llegada. Adelante. De anulación que presentamos y el objetivo es que se revoque la condena o por lo menos que se reduzca a un año. ¿Argumentos, violaciones por parte de la fiscalía? El presidente... Así es, así es, varios argumentos. Y los argumentos de la defensa, en este caso Rogelio Cruz, para el caso de evasión del año 2016 eran violaciones a las garantías, a los derechos, de igual forma eh, la condena asegura no estuvo bien fundamentada o la solicitud por parte de la Fiscalía, en ese caso representante del Estado y del Ministerio público destacar también que en este momento Gilberto Ventura Ceballos mantiene la pretensión de demandar al Estado, demandar a la Policía Nacional aseguran son eh, asegura él son los responsables destacar cómo es el ambiente esta tarde en Plaza Ágora unidades pues especialistas en el traslado de estos eh, peligrosos de estos eh, criminales desde el centro donde se encuentra en la Policía Nacional hasta Plaza Águara, muy custodiado, presencia policial, unidades, eh, linces, varios eh, vehículos, patrulla, pues garantizando que en efecto pues, compareciera esta audiencia y no se fuera a fugar por una tercera ocasión, como se le ha fugado a las autoridades panameñas. Lo ocurrido esta tarde, Katy, este Tribunal Superior de Apelaciones niega esa pretensión de que se anulara esa condena, la mantiene, son 60 meses de prisión por evadirse de una cárcel. Aquí en Panamá en el año 2016, específicamente mes de diciembre. Siga usted, adelante.